人の世とはこうも白露と泡のように儚い。Muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, disfruten del directo y bienvenidos a un directo de Genshin Impact. ¿Todo bien? Tranquilo, yo que me alegro. ¿Todo bien, Muisito? Gracias por llegar al día, al directo. Espero que estén bien y disfruten del directo, bro. Ahora sí, muchachones, ahora sí. ¡Oh, my God! Sarita, gracias por el día directo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo la están pasando? ¿Qué están haciendo el día de hoy? Muchas gracias por compartir el directo. Todo bien, todo tranquilo. Déjame poner mi directo también acá. Vale. A ver, porque me mandó el directo anterior, ¿no? Bueno. Ah, ok, ok. Ahorita voy a vender. ¿Qué es por la bienvenida? No, no hay problema. No hay problema. ¿Qué digo? No problem, bro. No problem. Empezamos, muchachos. Ahora lo que se viene va a ser fuerte, ¿va? Hasta muchas personas están, van a decir que no quieren lanzar por otro personaje, sino que se van por Nahida. Vale, ahora yo voy a seguir explorando, voy a seguir haciendo cositas varias, porque no tengo nada. Mira, 14, 33, 39, 52 en el Baranara, 52 en Baranara, ok. 36, encima ya me falta muy poquito. Pero antes de eso, creo que tenemos el evento todavía de esto de la... De la crecida de ley, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? No, esto ya lo completamos, ¿vale? Todito tenemos completado nosotros. Todito. Vamos a la crecida de ley. No. No quiero oro, ¿vale? ¿Quién se pregunta? Ah, también mi... Esta. Ahora, si no voy a lanzar por el... ¿Qué digo? Si alguien se pregunta, estoy ahorrando libros y voy, ya le subí al tabibito al 90. Revisar bien lo que te hace falta por no hacer. Sí, ahorita ya se acabó todos los eventos ya. No hay nada más. Esto se acaba en un día y 7 horas, o sea, mañana. Pero así tienen que tener en cuenta eso, ¿vale? Ahorita voy a hacer resina y exploración, hablar con ustedes. También voy a mostrar todo lo que se viene sobre Sino, sobre Nahida y sobre Candas. ¿Vale? Luis, ¿cómo estás? Después directa. Hola, bebés. No, antes tranquilo, gracias por llegar directo, mejor dicho. Sí, voy a lanzar por Sino, ¿va? Yo voy a lanzar por Sino. Por Sino. Voy a lanzar por Sino. ¿Ustedes van a lanzar por Sino? Espera, déjame agarro esto, ¿vale? ¿Vas a ir por alguien de solución? Yo voy por la enanoradora de pibes. ¿Quién es la enanoradora? Solo me falta una misión. Ay, la misión de estas, ¿vale? Me faltan solo estas misiones y ya acabamos ya. Estoy listito para recibir mañana la versión esta. Estoy listito para recibir mañana esta versión. Pero primero voy a hacer eso de la resina. No sé, no... Hágala, muchachos, hágala.
¿Vale? Me interesa si no, pero esto tengo a la Shogun. Voy por Rilo, pensando que el futuro en reacciones de Bloom. La verdad es que sí estaría bien para las reacciones de Nilou. También ya subimos al Tabibito, si alguien se pregunta lo está mirando. Tenemos al Tabibito 90. Tenemos al Tabibito 90, va. ¿Y este qué? Vale. Ya lo subimos al Tabibito 90. Ahora voy a ver si es que sigo subiendo más personajes. Aunque eso le concierne a mi otra cuenta, pero bueno. A mi otra cuenta le concierne. Y si puedo llegar allá estaría mucho mejor. No quiero andar subiendo otra vez con mis personajes. Mira, acá está esto. ¿Ustedes hicieron toda la misión de los Aranara? Yo ya tengo hecho... Yo ya hice la misión del... ¿Cómo se llama este? La del... ¿Cómo se llama este? La del... Tengnari, ¿vale? La de Tengnari nosotros acabamos de hacer. Ayer la hice sin querer. Estaba muy interesante. Muy triste también. Y acabamos la resina, ¿va? A ver, voy a hacer conteo de protogemas. Voy a hacer conteo de todas las cosas que tengo. Let's go. Vamos a ver cómo nos va. Estoy acá de Cop, obviamente era del evento. Tenemos muchas, muchas. Mira, aquí también la de cazuelas ya tenemos. Aquí está Kagorsurube y Shin. Vale, estuvo muy bien también la... Vale. Pero ahora tengo farmeado Dendro. Tengo farmeado Dendro para el Delta Vivito, ¿va? Me gustó más la Arconte que la de Tegnari. La misión de Arconte. Sí, la de Arconte estuvo mucho más bonita, pero es la misión de Arconte. Todavía no nos dan lo que es así en sí la Arconte. Porque va a haber una misión de Arconte, ¿va? Vale, ahí están los artefactos de la... De la Kusanali, ¿vale? De la Nahida. Ahí están los artefactos. Mira, ahí está. 10 probabilidad crítico, ataque, vida, me... Probabilidad crítico, daño crítico, maestría elemental y vida, me... daño crítico, me... Recarga... Bueno, aquí la única copa da un bono daño dentro. Y daño de crítico, me... Nah, es que... Ah. O sea, mejorables, ¿vale? Todos están muy mejorables. Me falta bastante. Ya muérete lunes. Ok, vamos a revisar cuántas protogemas tenemos ya. Y ahí está. Tenemos 10.782 protogemas, 9 deseos. Estamos bien, 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 muy bien. Estamos a 18 deseos de mi 5 estrellas. Que yo voy a ir mis 5 estrellas por Sino. No es asegurado Sino, voy a lanzar en Sino para ver si es que saco alguno que otro personaje. Pero vamos a ver a cuántos deseos vamos, ¿va? ¿Vale? 7, 8, 9, 10. Ahora son a 5 cinco deseos. 1, 2, 3, 4, 5. A 5 deseos, ¿vale? Son 50, 55, 56, 57, 58, 59. 59 deseos. 1 para 60, 10 para 70 y 8 para 70. 19 deseos. 19 deseos tenemos que lanzar en el banner de Sino. Nada más. 19 deseos tenemos que lanzar. Ahora tengo 9 aquí. Me faltan 10 deseos. 1200 protogemas. Y me quedarían sobrando para el banner de Nahida. Y el banner de que viene Layla, ¿vale? Vamos a ver si es que Layla, no sé qué personaje sea. Recién lo acabé de ver. Vamos a ver. No he lanzado nada aquí en este. No he lanzado nada. Voy a ver cuántos deseos tengo. Mira, todavía no puedo comprar ese. Es que no he lanzado por nada. Por nadie he lanzado, mejor dicho. Tengo 67 deseos. Va, tengo 67 deseos. Estamos bien. Estamos muy bien. Ahora, van a regalar 20 deseos. 10 deseos de login diario y 1600 protogemas. Van a regalar 20 deseos.
En la versión de del aniversario. No sé si esté bien o si esté mal, ¿va? Eso siempre lo han hecho en cada año. Ya vamos por el segundo año, ya. Ojo, ojo, ojo. Ya vamos por el segundo año de Genshin Impact. Debería haber cosas buenardas, ¿no? Ahora déjame ver a dónde tengo que ir. Ya he farmeado bastantes libros. Si alguien se pregunta, también libros de experiencia para subir el personaje. Ahí está. 368. Seguimos subiendo. Siquiera unos 500 tenemos que tener. Tenemos 6 millones de mora. Muy poquito para decir que tengo que traer. ¿Vale? No sé qué cosas traiga. Sino igual tenemos que traerle cositas varias, ¿va? Lo cambiaron porque la gente olvidó la tabla del 6. Pero, no sé, a mí me encanta. ¿Y este? Este es querido, ¿no? ¿Ustedes se saben? Aguanta. ¿Ustedes se saben la tabla? ¿El 6? Vale, también estaba viendo cómo comprar el procesador para que nos vaya mucho mejor en los directos. Pero muchas gracias a las personas que están llegando. Y si es que es primera vez que yo directo, me presento. Mi nombre es Ricky. Bienvenidos a un directo más de Genshin Impact. O sea, mañana yo voy a lanzar por Sino. Sí o sí, voy a lanzar por Sino. Son 19 deseos, o sea. Y tampoco lo tengo asegurado. Si lo tengo. Si lo tuviera asegurado y dijera, vale, me la estoy pensando, mejor ahí guardaría persona. Guardaría protogemas y cualquier otra cosa de esa. Pero ahorita, como no lo tengo asegurado, voy a lanzar. Si no está cocino, estoy lanzando por otra cosa. Juan Carlos Santana, ¿cómo estás, profesor? Que estoy muy bien. Gracias, ahorita también siento y disfrute del directo. Ahora que estamos aquí, yo voy por un. Por este de acá. Por este. Estos teletransportes que no los hice. Ahí yo me encontré un cofre. Solo tenía una mora. Y sin proteger más, maldita sea. Hueco galaxia. Aguanta, se muere mi computador. Vale, ahorita me voy para allá. Ok, let's go. Pero en vez del Bennett voy a llevar a mi Kokomi, ¿va? Mi Kokomi 4 estrellas con animación de 5 estrellas. Vale, yo voy a explorar, voy a dar vueltas, voy a ver si es que encuentro Silis, cualquier otra cosa de estas, ¿va? ¿Ustedes ya tienen explorado? ¿A qué nivel de exploración tienen o qué porcentaje de exploración tienen cada una de sus... O ya tiene al 100% de enfermos. Ese cofre es de una misión de reputación. Son varios cofres y al final te dan un logro y la misión... ¡Oh! ¿En serio? ¿That really? ¡Buah! Muy bonito y todo. ¿Quién tiene hambre? Pero allá hay algo, ¿no? Bueno, voy para acá primero. Voy a reclamar. Voy a desbloquear al TP. No sé ustedes. Yo desbloqueo TP. Abismo ya lo tenemos hecho. Ya tenemos hecho la mayoría de cosas. Ah, para acá arriba no se puede. La mayoría de cosas ya tenemos hecho. Vamos a curar. También tengo puesto la perla de Kokomi a la Bárbara. Por eso tienen esa burbujita. Todo 100% y la exploración de su nuevo 44 por ignorancia se espera 3.1. Guau, estás enfermo, amigo. Estás enfermo. Esto es un déjà vu porque por aquí ya pasé con la otra cuenta. Vale, vamos a seguir subiendo. ¡Ey, taca, taca, hermano! ¿Cómo estás? Gracias por el directo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Oye, me gustó muchísimo Candas por motivo de que... ¡Guau! Tiene un escudo y la verdad pega muy fuerte. Juan Carlos, gracias por haberme dado like, se te agradezco muchísimo, bro. A ver, amigo, tengo mala experiencia de que escalen todos mis personajes. Ok, comenzamos con las idioteces. Vale, voy a subir por aquí. Vamos por acá. Claro, hermano, como estás después directo. Vale. Buenas tardes, nada, muchas gracias por llegar en un ratito, aunque sea, Aaron, bienvenido. ¿Vale? Y subimos por acá. Tengo una mala experiencia esto de andar subiendo.
Sí, lo sé, soy muy inconvencional, o medio... Sí, inconvencional sería de andar por estos lares. Pero muchachos, mañana se viene y hay vientico y todo ahí, ¿no? Mira, hay vientito y todo. Pero una gira se viene en la 3.2, no sé cómo irá a ser la misión. Bueno, hasta ahorita recopilamos y hacemos un feedback de lo que se vino en la 3.0. La 3.0 conocimos a Sumeru, conocemos a personajes dentro, también hicimos, encontramos las reacciones triformes, o de tri reacciones, le puedo decir, no sé cómo se llama esa cosa. Ah, pero yo, es que yo quiero ir con el tabibito, ¿no? Es que quiero con el tabibito. Ya que dije en Kazuha, arriba. Mira el cielo. ¡Guau! Wow, caray, para allá no hay nada. Pero mira el cielo acá. Está muy bonito y todo. ¡Guau! Wow, caray, mira. Nunca había visto eso. Con la suga mucho mejor. Vale, si alguien se pregunta, estoy yendo al TP acá arriba. Vale, aquí voy a poner al Razor. Saben que Razor con la elemental cargada recolecta muy rápido. Ah, la recolecta muy rápido. ¿Quién tiene el arma de Razor? Ahorita que me doy cuenta, ¿quién tiene el arma de Razor? Au, mira. What? Pobre, mi Razor botado. Y ahora peor que viene Sino y le voy a quitar todas las cosas. Vamos a venirnos por aquí porque si no. Pero Razor es muy estéticamente, es muy bonito, ¿para qué decir? Xiongli lo hace mejor. No tengo a Xiongli. El que lo tiene a Dios Xiongli, a cual santo, a cualquier santo le reza. Cállate. Vale, voy a ponerle... A cualquier santo le rezamos. Vale. Ustedes ya tienen a Xiongli, ¿verdad? No, no, es que yo no voy a danzar por Xiongli, asqueroso. Es más, se me murió en la otra cuenta. En la otra cuenta se me murió. Vale, subimos. Aquí hay un cofre. Si alguien se pregunta, te da 10 protogemas más. Pero ¿saben qué? No sé, me está gustando mucho llevar a mi Tartalia. Vale. Ojo, aquí también tenemos un Dendroculus allá arriba. Ustedes también, mi Eugenio, que ya tienen todos los Dendroculus, ¿no? Perros asquerosos. Vale, acércate. ¡Eso dolió! ¡Amigo! ¡Cálmala! Ahora sí. ¡Guau! No sé cuánto pegué. 113k creo que pegué, ¿no? Mira, aquí están. El cofrecito. Los 110. Buah, estás enfermo. Bueno, vamos a tratar de subir por aquí arribita. Me he dado cuenta también que en la ulti de Shogun se ilumina su cabello en la trencita esta. ¡Ya madre! Vale, voy a por acá. A ver, tranquilo. Cálmate. Vale, cálmate. ¡No!
Sus cabellos y ojos. Ah, bueno, los ojos sí, pero no me había dado cuenta del cabello. No, ok, aguanta. ¡No! ¡No! ¡Sí! Aguanta, voy a poner al cazuelja. Voy a poner al cazuja. Puedes cambiar, vale, ok. Imaginas que pusieran un personaje que escale como ahorita subí normalmente. Va, es muy bonito su número de allá, que lo miramos el otro día. Mira, aquí está el TP. Abajo. Vale, acá estábamos viendo el otro día que había más océano, mira. ¡Ay, carajo! Vale. Ya está la predescarga, muchachos. Vayan a descargarla. Aprovechen, ¿va? Aprovechen que ya está la predescarga. A ver, ahorita. Me voy... Ya tengo el TP de acá. Este TP de aquí me falta. Voy para allá. Me voy para allá. No sé por qué la actualización le sale muy diferente a cada uno de nosotros. Aguanta. Bueno, estoy tratando de explorar todo lo que pueda. ¿Vale? A esa parte de ahí todavía no podemos ir, ¿no? ¿O sí? Les digo, Diana, ¿cómo estás? Después del directo, espero que estés muy bien y disfrutes del directo de Genshin Impact. ¿Todo bien? ¿Todo tranquila? ¿Juegas Genshin? Mira, otra vez. Es que tengo... Ay, no. Es que tengo que andar cambiando adentro, ¿va? Y eso es lo que no me gusta. ¿What? Vale, ahí y ahí, let's go. Muchachos, también si es que es primera vez que yo edito, me presento, mi nombre es Rigi. De pronto si quieres apoyarme, de pronto comentando, te agradecería muchísimo. Es para arriba. No quiero ir para arriba. Mira, aquí hay una algo corrupto. Quiero deshacerme de esto. Mira, acá está. Ahora, ¿dónde está el de endograno? Acá está, lo vi. ¿Diferente en qué sentido? ¿De qué estaba hablando? A ver. Me olvido de qué estoy hablando cuando me pongo a jugar. Vale, acá está la flor. Tengo que pegarle con algo. Me va a pegar con este si es que se puede, obviamente. No le puedo pegar. ¿No le puedo pegar? Ah, de que a muchas personas les sale muy diferente. De... Digamos, a mí me sale 3 gigas, a otros les sale 2 gigas, a algunos les sale 5 gigas. Es que es muy extraño eso. Es muy extraño eso. Vamos a coger el dendrograno acá. ¿Y dónde está la florcita esta? Pues que tengo que ponerme un cazador, ¿no? No. Me voy a poner un cazador de agua. La ¿cómo llama esta? La tía no la voy a poner. Tengo que estar más cerca. Ah, ya se me fue el dendrograno, lol. Pero ponerle al arquero, ahí tiene su fish.
Sí, yo tengo fish, pero las tengo farmeadas. Un. Ah. Ahí. Pon el escudo, porque si no. Ahora sí. Lo llevo como en Abler al Tabibito. Vete, tengo que salir de aquí. Casi me muero. Casi me muero. Va, mira, hermoso todo. Vale. Muy bien. Acá dice la escena de los Hilichus. Vamos a ver. Tiro de rain. Ok, los Hilichus ya tienen animales. What the fuck. ¿Tengo que matarlos? No, no, no. Los Hilichus. A ver, si alguien se pregunta, los Hilichus son buenos. Yo no elegí este destino, dijo. Vale, ¿a dónde estaba el TP? Es para allá. Allá arriba, está, what the fuck. Me faltan muchas cosas por explorar. Lo malo es que sí, si quieres jugar con las reacciones dentro, tienes que llevar sí o sí dentro y agua. Dentro y agua. Bueno, la mejor, la de así la juego yo. No sé cómo ustedes la juegan. Más para arriba. Estoy tratando de adquirir todos los TP de pronto. Si alguien se pregunta, si os preguntáis dónde puedo subir, aguántala. Todavía me falta hacer la misión de los Aranara, eso sí. Vale. Yo no juego Dendro, por eso espero Nahida. ¿Vas a esperar a Nahida para jugar Dendro? No, es más bien el... Es doble Dendro, doble Electro, Anemo. A ver, doble Dendro, Electro y Anemo. Doble Dendro para más elemental, me imagino que era, ¿no? Sí, lo había para subir esa cosa. ¡Llegabas! Esto es mi misión, mi imagino. A ver, yo tengo dos Dendro, así que vamos a traer. ¿Eso qué es? Qué raro, no sé qué es eso. Más el arma, claro, obviamente más el arma. Hyperbloom. Yo no sé nada de eso de pronto, Chris. Yo solo juego. Cocinarme, what? Solo venía por el TP. Llegamos. ¿Cómo le decía de fallido? ¡Wow! ¡Mira eso! Mira, lo que más me impresiona es la pirámide. Mañana apenas abran el servidor, yo me voy por la pirámide. Debajo todavía no podemos entrar, ¿no? Aquí. Me imagino que va a ser mañana la misión aquí. Mañana le va a ser la misión ahí. Waka. Mira, me falta este TP, este TP de acá, este TP de acá. Creo que estaríamos terminando con todos los TP de importantes. Me voy para acá.
Pero te hace depender muchas veces del healer y eso es nada. Un healer, no un healer dentro. Un healer dentro y juzgando. Es que yo pido de todo, amigos. Yo pido de todo. Vamos a poner doble dentro, ¿va? ¡Ay, es de granada! Todo lo vamos a hacer. Yo tengo a Coco, igual me da. Doble electro me dijeron. Yam. Doble electro. ¿A quién llevo doble electro? A la Sara. Un dendro y un healer. No, un dendro y ¿qué más dijiste? Te dan un cofre. Ah, oh, vale, ya voy a ver. Electro y Anemo. Doble electro. ¿Anemo qué? Es doble dendro. Electro, Anemo, doble. Doble dendro, ¿vale? Un Anemo curetas. ¿Achí? Va a cambiarle el arma, va. Creo que tengo artefactos dentro, ¿no? Creo. Buena decoración, what the fuck. Mira, tengo una de probabilidad crítico, lol. No tengo más copa dentro, eso. Solo tengo una, eso es lo malo. Vale. Master elemental. Esta ataque y recarga energía. Vale. Me vale, voy a cambiar el reloj por un. Por la copa dentro. ¿Tengo una copa dentro? No tengo una copa dentro, eso es lo malo. Lo voy a cambiar este por reloj. Es que yo pasé por esa época de tener o depender de un healer. Ahora lo que busco es daño y el healer sobra en equipos de daño. La verdad es que sí. Pero también te enablean bastante. Un reloj en dendro. Un reloj en dendro. Vale, en ese set quiero. Defensa, no, tengo este. Esto es lo único que puedo traer. Es más, en el nivel 40, ok. Así me dicen que la llevé. Buah, tiene que cargar la Shogun aquí. ¿Así? Leoncito, dame tu carne. No me imagino jugando. Ojo que mi tabibito tiene nivel 90. Que decía Kokomi. A ver, un healer. Yo tengo mi Kokomi barata, así que no hay problema. Oye, aquí tenemos una. Aquí hay un símbolo. En nuestro mapa hay un símbolo aquí. ¡Aguanta! ¡Ay, ay, ay! ¡12K pegué! ¿Ok? Mi tabito pegó 12K. Mi tabito pegó 12K. ¿Qué me ingresara? No, quién sea, no sé quién sea. Vale, vamos acá y necesito desbloquear el...
El coso este, ¿cómo lo desbloqueo? Mejor dicho, ¿dónde está? Tan 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 tan. Bueno, vamos a hacer la misión, mejor dicho. Nah, no estamos esperando, vamos a hacer la misión de los billos. De la fruta billo. Si quieren ver una cole bien formeada, van a tener que ver en la otra cuenta, porque la ¿dónde tengo que ir, chamadre? Ve de aventura con los Aranara. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? En una cueva bien profundo. Sí, pero de una vez vamos a hacer la misión de los Aranara. Pero ¿dónde tengo que ir? Aparte, ¿sabes qué? Le voy a subir una flor. La flor de vida a la cole. Porque si no, ¿podemos subir? Bueno, ¿podemos atributos ascender? Sí, la podemos ascender, genial. Para que aguante más. Ah, ok, ataque te dan, ¿no? ¿Por qué la cole ahí tiene ataque y el tabibito no? No sé. Wow. No sé cómo vaya a ser, ¿va? Voy a subirle el esta. ¿Te imaginas que me salga buena esta flor? Le he ido a farmear durante 2 semanas, no he farmeado esto. ¡Ah! Ahora tiene 10.000 de vida. Vale, mejor. Vale, ¿a dónde tengo que ir? Es de aventura con los Aranara, ¿pero a dónde? Jardín onírico. ¿Qué? ¿Pero a dónde? ¡Sí! El nuevo personaje se llama... Bueno, uno es Mika y el otro es Laila, creo que era, no me acuerdo. ¿O no? ¿O sí? No lo sé. ¿Cómo? ¿A dónde tengo que ir? Aguanta, me voy a la ciudad de Aranara. Acá. Laila. No sé si... Laila es la de Hohai también. Sí, aquí tengo que ir, ¿vale? Vale, por acá abajo... Pa. A ver qué dice. Se me hacen súper tiernos las cosas esas, ¿vale? Es Nara Rubio. No tiene miedo, Nara Rick es un buen Nara Rick. Me han ayudado a muchos. No tiene miedo a Rama, Paca. Y confío en ustedes y también en las hierbas, hojas y semillas. Todos dicen que eres un buen Nara. Ah, nosotros somos los Nara, ¿vale? Seguro se... Arapashi. En realidad soy un humano muy malo. No te hagas el tipo de bromas. Espérate, voy a apagarme la cancioncita porque si no... Después la ponemos cuando estemos peleando, ¿va? Ahorita quiero leer, si es que quieren llegar y leer conmigo, no hay problema. El lugar es con muchas semillas pequeñas, igual que las semillas también llegan a Baranara. Dicen que Naranara es buen Nara. Vale, también podría ser una margarita voladora. Tienes que ayudar a Rana y conseguir el fruto villa. Debemos prepararnos al festival WhatsApp. ¿Qué? ¿Un festival también o qué? Estás muy rara, ¿te preocupa algo? Los hermanos Arapashi nunca volvieron a Baranara y no vuelven, no podemos celebrar el festival. Ay, ahora tenemos que ir a traer a los hermanos. ¿Es que esto? Hace mucho que Arama no ve a Arachatorra, Arasaka,
Arrapaz y Arafala en Baranara. No he vuelto a ver a ellos desde ese incidente. ¿Hace cuánto fue eso? Hace muchas, muchas lunas. Semillas acaban de brotar y ahora han crecido hasta ser árboles que protegen a Granada y lluvias son altos como 7. Bueno, yo estoy, parece que estoy haciendo un trabalenguas, ¿va? Vale, tenemos que ayudarles. No te haces una idea de. Sí, me estoy dando cuenta que tenemos que hacer varias misiones. Entonces, practicar cocina es. Dicen que hay muchas misiones, esto sí. Pero lo bueno es que a nosotros ya tenemos hecho todos los eventos de estos. Tal vez en esto de los Aranara necesitamos. ¿Cómo es? Bastante tiempo. Arisican es mi favorito. Vaya, Pama, tiene que recordar los nombres de Aranara, Rama, Aranja, Rapaz. Sí, los nombres de Aranara son muy difíciles de recordar. Se parecen trabalenguas y todo. No me digas eso, Aranara se podría triste. De acuerdo, Pama no sabe cómo vamos a encontrarlos. Aranara tenía mucho miedo, incluso invernaban por suerte. Fue valiente y castigó el humo, por así. Arapacati se enfadó mucho y de hecho aquí deberían encontrar a ellos en el bosque, siguen columnas del humo. Vamos, decimos, tenemos que encontrar a ellos ahora. Entonces esto ya deberían ser todos los creadores de contenido ya deberían hecho esto. Ahora, ¿dónde me voy? Vamos, ven a navegar. 300 metros, ¿va? Ah, tengo los deseos del permanente, creo. Pero no voy a lanzarlos porque tengo dos. Porque no me vaya a tocar de pronto un 5 estrellas y mejor dicho, voy a esperar si es que. Póngase que tenga suerte y me salga de una vez el de él. What the fuck, amigo. Es la hermana de la mayor de esos cuatro. Vale. Vamos a mirar el sitio de nuestra pintura. Tal vez hay un tesoro de andar escondido. Oye, cuántas misiones, ¿no? Vale, me dice que vaya para este. Dirígete al lugar que muestra la pintura. Hay un cofre, dice, ok. Bueno, yo hago caso a lo que me mandan, ¿va? Pero yo voy para acá. Pero aguanta, el siguiente banner va a ver si sale Tignari. A ver, aquí no es. No, 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 aquí no es. Estoy más perdido, amigos, en serio. A ver. Bosque de retoños. Sabor a la naturaleza. Busca las columnas que le vienen a decir. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos que ir para acá. En esa estatua detrás de la ranara, pero sal del mundo de los sueños. Sí, eso mismo voy a ver. Pero no, no, primero va a ser esta de acá. Después, como la otra es muy fácil encontrarla, quiero ir a avanzar, ¿vale? Quiero avanzar en la historia y todas esas cosas. Ay, cuántas flores de lucha ya tengo. Ahí está la columna de uno que nos decían. Y pa. Antes de eso, voy a poner la canción de Genshin. Melton, hermano, ¿cómo estás? Después directo. Ya mismo llego a 59, eso sí, a ver. Sí, ya mismo 59, wow. Tenemos las columnas de humo. Sollosa. Ah, este es el que nos mandaron a buscar, ¿no? Wow, Aranara dijo que deberíamos que. No, no entendí. Usa adentro para Aranara. Ah, vale. Espera, ve. Me va a disparar. Tengo unas ganas por tirar por Nilou. Se van por Nilou, ¿no? Sollosa. Está muy avergonzado de que Nara lo vean así. Buen Nara. Arachatorra es Arachatorra. Entonces, ¿cómo se llama? Yo me llamo Rick. Yo voy a lanzar por Sino mañana, así que pilas, muchachos. Nara y Nara, Rick y Paimon Arachatorra entiende muchas gracias. Entiende, muchas gracias. Si Aratacha no hubiese conocido a ustedes, habría tardado un poco más en recuperarse. ¿Cuánto es un poco más? Da un poco de vergüenza reconocer, pero ya pasó una vez. Fue por champiñones que encontró a Aratacha. Tardó en recuperarse mismo tiempo que los otros Nilópata tardaron en abrirse y cerrar las dos veces. Florecieron y marchitaron. Esos son dos. No son 2 días. Guau. Wow.
Dice que ha estado con estrés postraumático. ¿Qué opinas? Tú dices mucho, ¿no? Supongo que mucho. Es difícil imaginar que hará Chatorra y llorando 2 días enteros. De verdad, sí que es mucho tiempo. Pero si tú eres Chatorra, ¿eres familiar de Arapakati? No. Pero eres hermano de Arapakati, ¿no? Ah, ¿cómo saben eso? Arapakati es de hermanita. Es hermanita de Arachatorra. Es que no puedo pronunciar. Viven harto tiempo, vale. Tal vez sea diferente de la. Bueno, esto es lo que pasa. El festival Utsava se celebrará pronto. ¿Qué debería hacer Arachatorra? Arachatorra no, todavía no ha preparado ingredientes necesarios. Festival Utsava es el mejor momento para demostrar a Arasaka, Arapaz y Arafala que los platos con champiñones son más ricos. Entonces, Arapafala. ¡Ah! Son muy difíciles, yo soy igual que Paimon. Nos separamos para seguir nuestro propio camino de práctica, igual que el río se divide en arroyos. Entonces se separaron. Debemos practicar cocina para preparar manjar supremo, pero ellos no reconocen el valor de los platos de concha piñones. Así me fue a practicar la cocina por separado. Así que pues lo que pasó, papá. Pa, pa. ¿Y dónde están las tulepas esas? Marana no se propaga a gran velocidad, se ha ocupado el territorio de tulepas. Así que ahora es una zona marchita. Paimon espera que Rana esté a salvo. Arachatorra teme que sus terribles garras ya hayan arrancado preciosos champiñones. Arachatorra, seguro ustedes ya saben que Marana es muy peligroso. Con el Arasaka, vale. ¿Y eso qué pasó? Hemos visto lo que pasó. Arachatorra lo siente mucho. Ahora que Paimon lo piensa, ya nos encargamos de las zonas marchitas y de Marana, ¿no? Sí, fue pan comido. Ah, increíble. Ustedes son suficientemente fuertes para derrotar a Marana. Bueno, Arachatorra no le extraña. Julio González, hermano, ¿cómo estás? Después de directo, espero que estés muy bien. Disfrutes del directo. Y pues bienvenido, porque no sé qué trabalengua estoy haciendo. Como Nara Rick pudo curar a Arachatorra con poder reina menor con su análisis, seguro que fue fácil deshacerse de Marana. Por eso, Nara Rick y a Arachatorra le gustaría acompañarlas a un lugar donde crecen tulepas. Nuestra oportunidad para probar el delicioso plato de champiñones, vale. Vamos a acompañarle, ¿va? Hay que acompañarle. Está interesante toda esta parte. ¿Vale? Mira, hay un desafío y todo. Vale, ya que estamos aquí, voy acá a desbloquear esto. También hice la misión de. ¿Cómo es esto? Espera, acá. La misión del Teinari me encantó muchísimo. Me gustó muchísimo. ¡Ay! No, nos caímos. Oh, mira, ¿qué hay para coger esto? Vale. Es más, ya que estamos aquí, voy a marcar el mapa. Y de una vez lo agarramos. Lo que más me gustó es que Dendro no reaccione con otras cosas, con otros elementos. A mí sí me hubiera gustado que Dendro reaccione con Krio, ¿vale? O con Anemo, ¿va? A ver, ta 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 ta. En vez de Razor, que estábamos puesto la cola y no. ¿Cómo van esos deseos? Tenemos casi 80 deseos para Shino, amigo. Pero no voy a lanzar por Shino. Bueno, sí voy a lanzar, pero espero ganar el 50-50. ¿Eh?
Activé algo, ¿pero qué? ¡Oh, my God! ¡Dios! ¡Qué va, guerrero! Oye, aguanta. Voy a subirme por aquí porque si no, me muero. Como les dije, voy a ver si es que puedo lanzar por... Otra vez, vale. A ver si es que puedo subir y mantenerme aquí parado. Vale, sale, sale. Ahí puedes meterle caso, Pablo. Bienvenido, espero que estés muy bien. Y pues, es fresco, todo chilling. Me di cuenta que... Si quieren venir a ver Genshin... Obviamente les va... Se van a quedar, se van a jugar. Están viendo, que están viendo. Les va a gustar. Vale, déjame ver. No siempre solo es abismo. A mí me gusta... Otra vez, en serio. ¿Otra vez? Me pasa siempre que no puedo... Ah, estoy muerto. Siempre me pasa eso. Según lo leí, el arconte dentro será la mejor aplicadora de dentro para leer reacciones. ¿Y quién? A ver, no quiero que venga, ¿no? A ver, ¿quién dijo que no va...? ¿Y esto? ¿Y está otra vez esto? Vale, vamos a sacar esto. Que esto se regenera, ¿no? Mira, aquí tenemos un Dendroculus. Un Dendroculus, un... Un Electrodendro, o el Dendroelectro, ¿no? ¿Cómo era? Vale. Music. ¿Vale? Bye. Oye, me pegan fuerte, ¿no? Vale, let's go. Nahida hace dos y yo con ustedes serán bestial en el equipo. Es que yo también quisiera irme con Shogun C2 o lo que quiera que sea, pero en serio, no tengo protogemas ni para sacar así, ¿no? Tendo grano, vale. Vale. ¡Ay, el cofre! No nos dieron cofre. Ya lo recuperé. Oye, bueno, nada, güey, me voy. Vale, vamos para acá. Yo sí... Ah, es que sí quisiera, ¿vale? Es que mira, que dos de Shogun... ¿Qué hace la segunda de dos de...? El corte onírico, la ulti, técnica secreta, verdad, onírica, son como ataques realizados por la Shogun Orden bajo el estado de mente onírica. Ignoran el 60% de la defensa de los enemigos. Es como decir que tiene 60% de penetración en, a la defensa. ¿Qué veo? Un eléctrico. Perdón, me equivoco con las palabras. Ay, me dice abajo, ¿cómo que bajo? Nah. ¿Cómo paso ahí? ¿Cómo voy allí? ¡Ay, ay, aguanta! Por allá. Pero ¿cómo activo el mecanismo para que se baje el agua? ¿Cómo activo el mecanismo para que se baje el agua? Allá me toca ir, ¿va? Pero como... Pa pa pam 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 param. Parararam pam pararam. ¿Tengo que ir nadando? Para pa pam pam pararam.
Seguimos al Silly, dicen. Seguimos, tenemos que seguir al Silly. ¿Saben qué? Me voy a poner a la... A la Yaka aquí. Séntame a Yaka. Ah, Yakita, Yakita, Yakita. ¿Dónde está? No lo veo. Acá está. ¡Oh, my God! Vale, Antonio Rojas, hermano. ¿Cómo estás? Gracias por llegar al directo. Espero que estés muy bien y disfrutes del directo. ¡Nyan! ¡Nyan! Con Kai y Yago tienen que hacer esto, ¿va? Oh, aguanta, ¿y esto? Creo que lo dejé atrás, no, no. Póngase a Kokomi. Ah, te imaginas, ¿no? Pero yo creo que Kokomi tiene. Aguanta, 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 aguanta. ¿Puede? Me olvidé del chili, ¿va? Es como cuando tu madre te deja atrás en el supermercado. ¡No! Ya hemos llegado. Buenas. ¿Quién quitaste? Vete, vete, no tengo estamina. Después me muero sin estamina, verán. Dame algo. Este es núcleo, me imagino que es para algo. No sé para qué, pero debe ser para algo. A ver, aquí tenemos al... El joven Silly. Ok, dame mis dos protogemas. Ahora necesito un electrograno. Electrograno, que digo, un dendrograno. Pero no sé dónde adquirirlo. Mira, aquí podemos ponerle con esto. ¡Ah! Mira. Está interesante, ¿va? Acá el otro. Cállese quieta. Oye, va a pegar 12 cascos con la habilidad elemental de esta cosa. Está bien. A ver, acá abajo estaba el dendrograno para pegar aquí en esta puertita. Esa no. Mira, ahora pegamos con dendro. Ok, está interesante esto. Mira, ya debe haber otro entonces. Acá debe haber otro. Ustedes ya hicieron todo esto, me imagino. Ahora volvemos a ponernos a la cole. Vale. ¡Lo tenemos contra la pared! Vale. Una vez hecho esto... ¿A dónde tenemos que ir? Ahí tenemos un honguito este. Mira, allá al fondo, ¿va? Voy por acá. Aquí tenemos otro champiñón. Y champiñón. Oh, y aquí hay un agujero. Oh, interesante. El dendrograno no tiene. Vale, vamos por dendrograno y venimos acá. El dendrograno está acá. Ah, esto. Y nos vamos lo más rápido posible para que no se nos pierda el dendrograno. Taran, 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 taran. Apuntamos. Uno.
2. Aguanta. Pero déjame, deja. Yo sé que es una tulipa, pero déjame hacer esto. Nice, let's go. Espera, ¿me puedo mover, LOL? ¿Le? Y aquí está la cosa que quería el man. Aquí está la tulepa que tanto deseaba Arachata. Tulepa, si perdieras tu dulce fragancia, ¿seguirás siendo tulepa? Vale, vamos con esta cosa. Ahora podemos salir por aquí, me imagino. Pero antes de eso, yo voy acá a explorar. Ya que estamos aquí, yo voy a explorar, voy a hacer todo lo que pueda, ¿va? Voy a hacer todo lo que pueda. Mira, arriba hay un Dendroculus. Vale, vamos por el Dendroculus. Ya que estamos aquí, se puede bajar esto. Vale, interesante, con Dendrograno. Me imagino que... Oh, mira, este es el mecanismo para bajar el agua. Ya entendí. Ya entendí. Mira, ahí está el otro. Me faltaría otro Dendro o u otra cosa de estatua Dendro, ¿va? Está todo dentro. Otra cosa para aplicar dentro ahí. Pero bueno. Aquí vamos a subir por acá. Míralo aquí. Segundo. Ya vamos dos. Y allá arriba hay algo. Mira, esto es para la Coley. Vale. Debo encontrar otro cosito de esos. Mira, aquí hay enemigos. Ya que estamos aquí, vamos a bajar. Ya lo encontré. Es que estoy pegando chocat, ¿va? Muy bien. Genial. Para algo de decoración. ¿Y esta cosa cómo? ¿Cómo paso? A ver, ¿se puede caminar? No, no se puede. Que había un bug en el de Inazuma para pasar por ahí. Vale, ya que estamos acá, tenemos este. Me falta otro más, nomás, son cuatro. Ya está ahí el otro. ¿Dónde debe estar el otro? Que yo no... No lo veo. Debe estar... Aquí arriba. Me falta otro más, ¿va? Qué extraño. Vale, acá hay algo. Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Bien oculto que estaba, ¿no?
Bien oculto que estaba. Ah, pero ¿cómo lo...? ¿Cómo le pego aquí? Ay, no, ese no es entonces. Pensé que era ese, pero ese está debajo del agua. Por la izquierda del muro. Vale, no sé. Jared, ¿cómo estás en el directo, hermano? Aquí, aquí, aquí. No, no, ese no es. Por aquí me puedo pasar. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Uy, me puedo pasar por aquí. Madre, me tapa la cosa esta. Ey, gracias por darme tu likeazo. Te agradezco muchísimo, Santiago. What? Aguanta. Vale, aquí dice que hay un el Dendroculus, pero no hay. ¿Dónde está? Me podía pasar por un lado. Bueno, esto ya está desbloqueado. Sí, ya está desbloqueado. A ver. Y el agua bajará. Obvio. Oh. Interesante, va. Cogemos esto de aquí. Ponemos a la cola y ahora podemos caminar donde estaba este agua, ¿vale? ¿Y esto para qué era? Pero bueno. Vale, me voy a regresar porque debe haber cosas por aquí. Y acá debió bajar el agua también, ¿no? Me imagino. Debió... Estas flores no sé para qué son. Mira, una vez que bajó el agua acá... Oye, muy bonito esto. Voy a... Ah, el TP. Mira, mira, el TP. Una vez que tenemos el TP, nos podemos volver a meter. Vale. Y acá abajo 130 tantos de estos. Voy allá. Regenera el aguante de las flores amarillas. Te regenera el aguante esas flores amarillas. ¡El aguante! ¡Ah! ¡La estamina! A ver, uy, eso no he sabido. ¿Cómo que me sale un cofre acá? Francisco Valdés, hermano, ¿cómo estás, bro? Espero que estés muy bien. Disfrutes del directo. ¿Cómo que me salió un cofre acá y no...? Qué extraño. Yo no veo el cofre. Yo no veo el cofre. Bueno, seguimos. Voy a agarrar esta cosa. Ah, está acá abajo. Vale, 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 vale. Cinco protogemas. Oh, y tenemos que pelear. A ver, a ver, a ver, amiguito. Ahora sí. ¿Nos curamos? Porque no quiero morirme. Todo bien, Francisco, todo bien, tranquilo. A ver, adiós. Que... Nice. Easy. Estoy
supuestamente veníamos a hacer la misión del Saranara y nosotros estamos por acá tonteando. Sí, yo voy por Sino. El día de mañana estamos lanzando por Sino en la noche. Así que si es que es primera vez que llegan al directo, les... no sé, si quieren seguir a la página o ver... No soy creador de contenido también de Genshin Impact. Pero tratamos. Mira, ¿me puedo ir por este lado también? Ay, no hay nada. Vale, ya llegamos acá. Me voy por acá. Pasamos aquí. Al 20 y al Bedu y ya las tengo. Ni low no lo voy a lanzar. ¿Y aquí qué hay? Oh, mira, aquí hay un agujero. Qué raro esto. Hola amigos, pero no quiero pelear con ustedes todavía. Bueno, me imagino que con este sí tengo que pelear. Por metido también le voy a pegar a este otro, ¿vale? ¡No! ¿Ese también? Oye, hay otro más. ¿Dónde está? Está por el otro lado. Míralo acá. Aquí están los ventróculos, ¿vale? ¡Ey! Le pegó al otro lado. Aguanta. Vale, ahora sí. Así no. ¿Cuántos deseos tienes para el Sino? ¿O vas de tarjetón? No, yo no juego de tarjetón. Lo que tengo ahorrado y todos los personajes que tengo son free to play, ¿vale? Tengo 10.839 protogemas, dos deseos acá y 9 deseos acá. Estoy a 19 deseos de mi personaje 5 estrellas, así que voy a estar tratando de lanzar solo por Sino. No tengo asegurado, tengo 50-50. Ahora, lo que planeo hacer en ese banner, o mañana, mejor dicho, lanzar por Sino, 20 deseos, lanzo, saco. Si es que saco Sino, mucho mejor porque estoy ganando 50-50. Si no saco Sino, estoy asegurando para Kusanali. Esa es toda, güey. Oh, what the fuck, ¿y esto qué? ¿Seguimos para abajo? Y mi otra cuenta también tiene 11.000 protogemas, pero ya no balanza por ningún personaje. ¿Y esto qué o qué? What the fuck? Este es el... Y sigue más abajo. Quédate quieto. ¡Ay, me espanté! Significa mucho. Mucho. A ver, Sino Vila, cuando veas a un brasilero, dile muy tú. What the fuck? ¿O miras? Ya que hay. ¿Qué va a ser esto? Oh. Y para abajo se puede seguir yendo. Mira, esto es para la cole. ¿Vale? ¿Se puede seguir? No, hasta aquí nomás llega ya. ¡No, sí se puede! ¿Pero cómo desactivo esto? ¡Ay! Allá abajo hay una zona marchita.
Oh, interesante. Pero ¿cómo la desactivo? ¿Cómo la desactivo? Aguanta. No puede subir. Ah, ya, ya subí, subí, subí. ¿Cómo subo? ¿O cómo descuadro eso? ¿Cómo abro eso? ¿Alguien sabe? Uy, 40 protogemas. Invoco tres dragones blancos de ojos azules y un Charizard. Un Charizard con ojos azules, sí. Interesante. Bueno, vamos acá. Con las 40 protogemas, porque después ni los haré. El evento recomendado. Ya que madres, me voy con este equipo para ver qué tal hace, ¿vale? Aparte, ahorita tiene que carrear directamente la Shogun con algo el Tabibito. Pega 12k, ¿va? Pega 12k por habilidad elemental, está muy bien. Muchachos, si es que es primera vez que llega el directo, no se invitarse a dejar su like, su follow, su comentario. Bienvenidos sean a todas las personas. Hola amiguitos. ¿Vale? Ok. Acá decía investigar. No sé para dónde tengo que ir. Que yo sepa, salí de ahí. No sé para dónde tengo que ir. Salimos aquí. Aquí a la derecha hay algo. Y acá a la izquierda... no hay nada. Salimos por acá. ¿Cuántas protogemas tienen ustedes o cuántos deseos tienen para sus personajes? Mira, acá tenemos algo más. Investigamos, trigo. ¡Wow! Muy bonito está. ¡Oh, interesante! Me quedo bugueado. Estoy súper contento con Nilo. Al final juramento por la libertad le va a servir. La verdad es que sí. Una pregunta, ¿tú revisas personajes? Sí, reviso personajes. Oh, si alguien pregunta, estos son todos mis personajes. Estos son todos mis personajes. Y no tengo casi. Algunos que los tengo en el olvido serían la Kekin, el la Yato, la Jin, la Kiki, la Mona y el Diluc. Solo tengo personajes 5 estrellas C1, que sería la Jin. Vale, ¿dónde tengo que ir ahora? Me imagino que tengo que ir allá, ¿no? Taratan, tan, 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 tararán. Oh, mira, tenemos un enemigo abajo. Ya que nos no, pues le damos. Oh, me dice a la verga, tienes muchos personajes. Siempre dicen eso cada vez que llego y piensan que soy ballena y no soy ballena, soy Britplay.
Tenía 140 deseos y era asegurado, pero un año me hizo ojitos, le terminé en C1, ahora tengo 50 deseos, el tiene 40 deseos y todo el desierto para asegurarme a Niglow, si es que fue el 50. ¡Wow! Tantos personajes y ni así el abismo, por mala suerte que tiene. Estoy finalmente calculado. ¡Ah! Ya tiene que... La verdad es que yo tengo muy mala suerte en los artefactos, si alguien se pregunta, voy farmeando por mucho tiempo al Tartalia, y eso que lo saqué en el primer banner. Oye, déjate mover, ¿no? Quédate quieto. ¿Otro más? No le fallé. Uy, le pegué. No. Allá no tengo dentro, ¿no? ¿Ya no aparece? Ah, vale. Sí, porque ¿qué pasa? Y tengo otra cuenta también, de pronto, si alguien se pregunta. Uy, tengo dos de estos ya. Una vez que tenga dos de estos, ¿dónde tengo que ir? No lo sé. Me imagino que tengo que subir a estas cosas de acá. Tú, Rick. No, a mí me dice. Llego. Tenemos un puente. Por aquí, pues, me imagino que podemos ir. Tengo dos de estas, pero... A ver. Aguanta. Yo creo que... Mami, en serio. Me voy a patear. Voy a saltar en ese... En este salto y me voy allá. ¿Vale? No, me toca bajar. No me puede... Ay, no me deja. No me deja utilizar la elemental electro para poner esto aquí, ¿no? No me deja. No me deja, ¿vale? No me deja. Si alguien se pregunta, no me deja. Vale. Mucho mejor ahí, ¿no? Los dominios no funcionan eso ya, me di cuenta. Oh, vale. Ah, y aquí puedo entrar. No puedo entrar por aquí. A ver, te... Llego aquí. Oh, y eso es un ascensor, va. Aguanta, me aplasta en la cabeza. No sé cuántos necesito de estos. Tres necesito, serio. Ahorita que me doy cuenta, necesito tres. ¿Podemos subir por este lado? No. Ahora, ¿dónde puedo ir a otro? Me falta otro de estos. No sé dónde encontrarlo. Faltó piro. Tendría que haberte leído piro. Vaya madre, en serio. Ay, no jodas. En serio tenía que haberte leído piro para quemar esas hojas. Ah, no. Vale. Ya lo vi.
Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde está el último? Ok, y este es el último. Ahora tenemos que volver a subir, me imagino. Con este, me imagino. A ver, saltamos. Tan. Muy bien. No llegamos arriba. Quería llegar, pero no, no hay más, más. No hay más que jalen esas cosas. Vamos a esperar que baje de una vez. No, no le corren el celular, eso es lo malo. O sea, mejor dicho, ya lo descargó, pero no. No sé qué pasa. Creo que tiene mala suerte. Vale, llegamos acá. Y nos vamos. Activamos. Vale. Despierten, amigos, despierten. Siempre vamos a ir por esta cosa grande, ¿va? Me mata, me mata, me mata el perro. Es que soy poderoso. Verdad me agradas, nuevo seguidro nuevo. Seguí hidro. Nada, muchas gracias, te agradezco muchísimo y bienvenido a la página, bro. Si es que quieres llegar a los directos, también hacemos de, no solo de Genshin Impact, sino de varias cosas, ¿va? Hoy noche hacemos de The Battle Light. Es otro jueguito que nos gusta bastante, así que pues bienvenido. Y también de pronto con el tiempito hacemos esto de. ¿Cómo es? Las. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Con el sorteo de las bendiciones, ¿va? Así que pilas. Pilas. Así que bienvenidos, muchachos, bienvenidos. Oye, ya lo acabé, ¿no? Uf, ya lo acabamos, ya lo acabamos, ya lo acabamos. Una vez terminamos eso, bajo el agua. A ver, tal vez. No, no bajo el agua, qué raro. No sé cómo bajar el agua ahí. Cerro pendejo. Nada, tranquilo, aquí todos somos así. Vale, teletransportamos acá. Vamos a ver lo que estaba el champión. Lo bueno es que cuando estábamos haciendo esto podemos explorar un poquito más y podemos hacer algo. No solo nos quedamos, ay no, me desvié de la misión y esas cosas. Nada, nada, nada. Vale. Y pues sí, tengo muy mala suerte sacando artefactos para farmear una. Para ver, si alguien se pregunta, tardé como. Bueno, defensa muy fácil, Adito. Tardé como para farmear para Kazuha. Bueno, Kazuha sí fue fácil, ¿va? Para farmear todavía no lo acabo de farmear a Leula. Todavía no acabo de farmear para la. Para la Yela. Todavía no acabo de farmear para Jutao. No acabo de farmear para Tartalia. Para el 20 todavía lo tengo al 80. Lo saqué en el segundo banner que vino. Igual me falta farmear para Kamisato, Ayato. Me falta mucho, ¿vale? Quiero farmear ahorita para. Bueno, ahorita estoy tratando de farmear para mi Kusanali. Y hemos tenido suerte porque hemos perdido 3.50-50. Vale, este sabor estupendamente, completamente maduro. Es mucho más fuerte de la última vez que el chat olio. Parece que ha crecido bien, aunque Marana haya ocupado este río maravilloso. Dice: pon una estrellita en tus personajes favoritos con Rick todo el. Con todo. Es que todos me gustan, va. Todos mis personajes. Todos los personajes son favoritos. A mí todos los personajes me encantan. O sea, es que personaje le tiene puesto la estrellita. A mí todos los personajes me encantan, como vieron ahí.
Así que muchachos, si es que es primera vez que llega el directo y quieren ver más directos de esto o ayudarme de pronto a seguir a mi sueño estrellado de streamer, no sé, invitarlos allá. Karma, hermano, ¿cómo estás? Gracias por el directo, espero que estés muy bien, disfrutes del directo. Besos, secreto, Tomasito, disfrute del directo. Cole, sí, creo que está puesto. Vale, déjame ver, ¿por qué Pokémon es más o menos genial? No sabe con su ayuda. Ha decidido dar a ustedes su receta de manjar supremo. Quizás les guste. Vale, ¿nos va a dar una receta? Ok, genial. Oh my God. Ay, Karma, gracias por dejarme tu like. Te agradezco muchísimo. Nos dio una receta y 40 protege más. No está mal. Ahora aquí arriba. Hay un intento gran. ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Cómo que aquí hay un...? Qué extraño. ¿Revisa mi Yumiya? Sí, claro, no hay problema, muchachos. Gracias por venirte a la familia de Trick. Espero que estés muy bien. Karma solitario, bienvenido. Aviso, te borro un comentario. Es porque no puedes decir ninguna palabra, cosas de la net. Es que, a ver, no, de pronto el Facebook es medio extraño y pues siempre evitamos cualquier problemita. Y sí, en la página está tomando su iniciativa, todo lo que pueda. Así que bienvenidos. También tenemos noticias. También tenemos otra clase de videojuegos, de terror, de cualquier otra cosa. A ver, vamos a ver a la Cole. ¡Oh, my God! Ay, la Cole no le he puesto. Vamos a ponerle, porque fue mi primer dentro. Gracias por dejarme tu like, caso, te agradezco muchísimo. ¿A quién? ¿Quién fue? Espérate, estoy leyendo, cojo. ¿Alberto? ¡Ah, Alberto, hermano! Gracias por dejarme tu caso. Alberto Vázquez, bro. Mira, los únicos que no les he puesto es al Aloy, a la Mona, al Diluc. Diluc lo tengo formando en la otra cuenta, a la Yunjin y al Touma. A la Yoimilla, ¿vale? Ojo que mi Yoimilla pega 80k en el abismo. Así que pilas en eso. No tengo Yoimilla en esta cuenta, así que pilas. En la otra cuenta tengo, ¿vale? Vamos a ver a Yoimilla, muchachos. En las dos cuentas soy free to play, no pongo nada. Mi aula, tartas y cole. Claro, no hay problema. Espera un minutito, voy a copiarte una vez que estamos aquí. Copiamos, copiamos, copiamos. Bueno, ya que estamos revisando, voy a poner música de revisión en personajes. Porque si, ya saben cómo es esto, ¿eh? Ya saben cómo es. Hay que apegarse a las reglas para seguir adelante. Espera un minutito. Este creo que era. Vale, let's go. Yoimilla, dijeron. Dice nivel de rango de aventura 57, nivel de mundo 8. Soy Karma y nadie me quiere. What the fuck, acá te queremos, bro. Acá te queremos. Let's go, vamos a ver. Yoimilla nivel 90. Arma, muy buena arma. La mejor arma para todos. Es que daño crítico es que da bastante, va. Es que va, esa arma quiero yo. Pero como no puedo tenerla, toca con la free to play. Vale. No sale nada de artefactos, vale, va. Vamos a ver el artefactos, va. Vamos a ver el artefactos cómo te ha ido. La florcita, vida, obviamente en el stat principal, de 15. Guau, te ha roto mucho en ataque plat, probabilidad de crítico. Lo cambiara, ¿vale? Yo lo cambiara. Pero como tiene el daño crítico, ha roto una vez. Y sí, lo cambiara, ¿vale? Tal vez lo cambiara. Si no tuviera un otro mejor, lo dejara. Si no, lo cambiara, ¿vale? Hablando de mí, vamos con la flor, ¿vale? Proyecto crítico, excelente. Buena, God, dioses. Requiere energía, vida y daño crítico. Excelente, esta es una pluma que la dejaría. Un reloj, maestría elemental. ¿Por qué pusiste maestría elemental? ¿Por qué no le pones ataque? 20 de daño crítico, ataque, probabilidad de crítico, ataque. O sea, está bien. Pero para ser vaporizado tienes que darte cuenta que cada 3, bueno, cada 2 básicos aplica el pyro. Así que tienes que darte cuenta con eso. Va. Ahora, vamos con la copa. Bueno, daño pyro. ¡Buah! Excelente. Déjala, bro. Esta déjala. Y esta probabilidad de crítico. Probabilidad de crítico, daño crítico. Vale, vamos a ver los atributos. 82, 217. Excelente, va. Lo que sí estoy viendo que tiene muy poquito ataque. Muy, muy poquito ataque. Ahora, lo que yo buscaría fuera una flor con ataque. Dejaría de lado el daño crítico y este 2.7 de probabilidad crítico, que tenés mucho ya. Lo dejaría a un lado y buscaría ataque. Aquí, en esta flor. Y acomodas tú. Ahí estaría mucho mejor. Para mí, no sé usted.
Es una sugerencia 10, coronada, excelente, bro. Muy bonita tu yoimilla. Es más, te voy a pegar bastante. Mira, si la mía pega 80 en el abismo, la tuya debe pegar mucho más, ¿vale? Debe pegar mucho más. ¿Vale? Seguimos con el siguiente. Vamos, dijo que revisemos. Elige uno que quieras para revisar. Vale, no hay problema, Pablo, ahorita. Vamos a Eula Tartascolei. Eulas Tartascolei. Eulas. Tan, taran, tan. 2201 de ataque. ¡Wow! Muy bien. Vale, debe tener muy balanceado para hacerte fotos. Escabellas en guerrilla más albinas. Ponga sus shillings para que lo revisen. Ok, está bien, va. Está muy bien. Bueno, físico. Pero ahora, si tú quieres exprimirle todo lo que puedas, si quieres un arma free to play, ponle la de espina dragón. Muy bueno. La de espina dragón pega muy bastante, mucho, eso sí. Espera, le pongo el reloj y la miras. Vale, no hay problema, ponla. Pero tengo que esperar un rato, Karma, porque se tiene que actualizar. ¿Qué es un Xiongli? Vale, vamos a revisar en atributos, ¿vale? 65 y 165. Está bien de probabilidad crítico. Daño crítico está bien, aceptable. No se puede decir que excelente, pero está aceptable. Vale, en esto está muy bien balanceado. A ver. Está bien. Está muy bien. Maestría elemental, no sé para qué sacas. Aunque yo también he ido con una Eula en crío, ¿vale? Sí, yo he farmeado una Eula crío. Probabilidad crítico, muy bien. Recarga de energía. Ataque. Va, muy bien. Por daño físico, daño crítico, está bien. Y por ahí crítico. Ya saben que no soy partidario de ponerle en el casco por daño crítico. Me gusta siempre poner daño crítico como un idiota, pero bueno, está muy bien. Hablo de mí, yo me gusta ponerle daño crítico. Pero está muy bien, ¿vale? Muy balanceada, debe pegar bastante. Ahora, lo que yo te dijera, aunque bajas tu ataque, el arma le pondrías combo daño físico. Y siquiera tuvieras un daño de 140 de daño físico. Con el arma de espina dragón. ¿Vale? Con el arma de espina dragón. Estaría muy bien. Coley. Vamos con Coley. Muy bien. Último acorde. Le va muy bien. Probé el rey y le de espina dragón y le hago más daño con el rey. Ah, mucho. Es que es por el ataque, Francisco. Es que es por el ataque. Si tuvieras buenos artefactos balanceados en ataque, harías mucho más daño con la de espina dragón y no con la otra. Es por eso. Tienes que darte cuenta que Eula es daño blanco. Y daño blanco también va con referente al daño al ataque de acá arriba. ¿Va? Tienes que darte cuenta de eso. Si tú bajas en el otro te va a dar daño físico, sí vas a hacer más daño en daño blanco. Pero en el ataque te está quitando, ¿vale? Entonces, eso es lo malo. Pero está bien, vamos con Cole. Muy buena. Tiene el devedor. No le pongas ataque. Prueba crítico, muy bien. ¡Wow! ¡Qué buena suerte que tienen ustedes sacando artefactos! ¡Qué buena suerte! No, daño dentro aquí. No hay pocas ataques, también hay daño dentro. Buah, tienes dos. Buah, muy bien. Y talentos de nivel 4. Está muy bien. 60, está bien, está bien. Tartas y Tartalia, dijo, ¿no? Arma. Está bien. Está bien. Peñasco oscuro. Pero yo le hubiera puesto la herrumbre. Le ayuda bastante la herrumbre. Ya lo puse, vale. Amable, a ver qué consigo. Sí, la verdad es que sí, muy bien. Corazón de profundidades. A mí me tardó un huevo formar todo con corazón de profundidades. Constelaciones no tengo nada. Y talentos tiene. Sí, está bien. Sube el ataque básico y el legado de. Sube todo con el Tartalia. Sube todo con el Tartalia. Vale, sube todo con el Tartalia. Está muy bonito. Debería subirlo al 90. Igual pega mucho. ¿Vieron cómo lo pego yo? 66, 152. Está bien. Aunque daño crítico ahí te falta. 160, 170 mínimo. Tartalia. Vale, está muy bueno. ¡Guau! Wow, mira eso. ¡Ay, la Aquila Favor! ¿Qué digo? La Aquila Favor. Hoja Celestial. Favonios. Porque la captura me imagino que le puso. Sí, igual que a mí. Sacrificio. Está bien. Está bien. No tiene constelaciones y tiene talento. ¡Ay, otra vez! Bueno, ya están. No les voy a regañar, pero aquí perdió una corona el compañero.
Aquí ya perdí una corona, la cual le hubiera puesto a alguien más. No sé, le hubiera puesto a Shiny, le hubiera puesto al Bennett. Bennett la ha coronado también. Le hubiera puesto al Tartaglia o a la Cole o a cualquier personaje que tenga. Pero aquí perdí una corona. La trascendente. Ahora, para los que no saben y tienen o quieren sacar una Val, no se corona la habilidad elemental. Solo se le deja a los 9. Porque una vez coronado ya no te va. Mejor dicho, hasta el 9 te da bonificación en la ulti. Y después, coronada, ya no te da bonificación en la ulti. Solo vas a hacer daño con la tu habilidad elemental. Pero ya no te da esa bonificación para tu ulti, ¿va? Va, está muy bonito. Vamos con el siguiente, que sería Pablo. Vamos a ver a cuál. Vamos a ver uno. Vamos a ver a la acá. Está bien si la quieres llevar así. Solo reconte por la E, por los jajas. Bueno, ahí tal vez. Pero ya pues, sabéis que las coronas son muy limitadas en estos tiempos, así que pues por eso no las gasto yo. Además, tengo guardadas todas la mayoría. Antigua nobleza y confronto de profundidades. Debe tener aquí en... Bueno, daño hidro, aquí tiene que estar en vida. Aquí tiene que estar en daño crítico. Aquí tiene que estar en vida. Y aquí tiene que estar en ataque. Está muy buena. Está muy, muy buena. Y tienes que subir la ulti, obviamente, y la habilidad elemental. Está muy bonita. ¿Podrías por quitarle la corona a un personaje? Sí, pero obviamente si me hubiera equivocado. Pero como no me estoy equivocado, si alguien se pregunta, tengo guardadas todas mis coronas. Vale, ahí están todas mis coronas, ¿va? Yela en la deblo en doble a hidro. Ah, bueno, ahí tal vez. Ahí están todas mis coronas, si alguien se pregunta. Tengo 19, creo. Sí, tengo 19. Tengo 19 coronas. Espera. Es que he tenido bastante suerte en los personajes, eso sí. Bueno, nos vamos a mover, ¿va? Me da ansiedad ver tantas coronas, ¿no? Yo tengo 6 y quiero usarlas todas. A ver, pero aquí arriba dice que hay un... ¿Arriba o abajo? Me dice que hay un... Un Dendroculus aquí, pero no sé dónde. Vale, no sé dónde. Por aquí abajo. Sí, por aquí abajo. Ajá, lo encontramos. Espérate, ahora sí voy a apagar esto de acá. Vale, una vez terminado esto, volvemos a Baranara. Sigue el agua y gira a la izquierda. Sí, eso mismo vi. Yo tengo 9 nomás. Yo la verdad es que he utilizado bastantes. Si alguien se pregunta, mis personajes más queridos son Xiao. Y lo tengo coronado con la azote de todos los males. Y la Ganyu. Nada más. Son las dos únicas coronas que he utilizado. Nada más. De ahí todos mis personajes están así. Si quieren ver las armas, ahí están. A las cuales ahí tengo Fabunius para, obviamente, para el LL. Aquí tengo para curar Protective Wombat, el último acorde. Aquí tengo la médula espina de él. El uso Cinabrio para el LL que nos dieron en el evento. Aquí está refinada al 5, la del Kazuha. Pegan 20k cuando está bufado con el Bennett. Y 12-11k estoy pegando con normal. Aquí está el Conejane, mi primera arma 5 estrellas que la tenía Shangling. Está muy bonita. Bueno, pero de ahí le pasamos a Xiao. Después aquí tiene la lápida del lobo que me salió el permanente. Ahí está, muy bonito también. Aquí está mi Ganyu, prototipo de luz de luna, refinada al 5 obviamente. Aquí tenemos la espada negra, otra vez cuando compramos el pase de batalla, compramos 2 veces el pase de batalla. ¿Dos? Sí, 2 veces el pase de batalla. No, 3 veces compramos el pase de batalla. Cuando teníamos bastante dinero, ahora ya no hay para comer. Tengo ni idea ni quién coronar, tengo 11 coronas guardadas. ¿Cuánto pega tu Coco Cabra? Mi Coco Cabra pega como 22-25k y con derretidos pega como 54. No pega mucho. Aquí está la Yelan, arco de Favonius. Aquí mi Tartaglia, arriumbre R5, báculo de Homa, que también tuvimos mucha suerte. Mucha, mucha suerte. El arco, el sacrificio. La espada, el sacrificio. Aquí no hemos tenido suerte porque no podemos refinarla. No hemos sacado. Deseo ponzoñoso que le tenemos puesto al Bennett. Acá está la Shangling, el tercer banner.
Llamo ese reto speech, el primer banner de Ganju. Aquí está mi Venti. Aunque mi Venti le tengo el último acorde, pero como último acorde está utilizando todavía la. Bueno. Ya le he de poner otro arma. Aquí está la que aquí en la flauta. Aquí está el otro. Con la nueva arma del. No sé si es que le va bien así mismo que le estoy guardando. Más frío elemental y cuántas cosas. Quiero subir esta. Yo tuve que tirar como 200 deseos para mi Homa. ¿200 deseos para tu Homa? No. ¿Nosotros cuántos deseos lanzamos para el Homa? Creo que fueron muy poquitos, es más. Fue la primera vez que lanzamos al pan de armas y... Es más, si alguien quiere saber... No, sí, ta. No, todas las cosas le va bien a Rick. Mira esta arma. Una espada de Desidia rango 2. Qué asco. Vale. ¿Cuánto vamos de directo? No, ya vamos a terminar, ¿va? Vale, ahora hay otra misión acá, me imagino, ¿no? Arama y Arana Lola, vaya, qué alto eres. En cambio, pájaro plateado. Le dice pájaro plateado a la Paimon. Esa espada, más que un Zhongli, es God. Es que no tengo Zhongli. Bueno, siguiendo costumbre de Nara, primero debería presentar... Hola Nara, Raggy Paimon. Arakabi es Arakabi. Bien, ahora estrechemos manos. Desconcentrar estas obviamente no, las manos. Son muy bonitas las cosas estas, ¿vale? Es más, quiero hacerme un muñequito de estos. Interesante, Arakabi. Ha habido muchas cosas sobre Nara. Es primera vez que ha tocado, que toca uno. Qué extraña sensación. Ha pasado mucho tiempo desde que los Nara nos visitan. Muchas semillas crecieron hasta convertir en árboles. Muchas historias convirtieron en leyendas. Dicen que la última Nara en venir fue muy buena. Nara Rill también es bueno, fuerte y valiente. Como retoño que brota de muro de piedra. Además, han venido para ayudar a Arana. Oh, Arana, hace tiempo que no nos vemos. Arakabi, espera que todo vaya bien. Y pequeños Nara de la aldea Bimara también estén bien. ¿Conoces a los niños de la aldea Bimara? Claro. Todos conocemos cuando Arana regresó, contó historias sobre los pequeños Nara. Por eso Nara Iotan, Nara Baham y Nara Rana son nuestros amigos. ¡Mira! Aquí nos dicen que son amigos. Esa cosa blanca voladora tonta. No creo que eso cuente cómo conocerlos. Entonces, cuenta cómo conocerse, presentar y estrechar la mano como Nara. Arama entiende lo que Paimon quiere decir. Nara también tiene que comer y buscar tesoros juntos para conocerse, ¿no? No es tan fácil. Mientras conozcamos historias de demás, nos conoceremos. Porque mundo de Nara es mundo de canciones y sueños. Arakabi tiene razón. Para Aranara, escuchar canción que hable de Nara Rick o soñar con Nara Rick es suficiente para conocer él. Paimon cree que podemos dejar de todos lados todos nuestros conceptos porque ya somos amigos de los Aranara. Muy buenos amigos. Ah, mira, me consideran buen amigo. Vamos a celebrar un festival Usaba, así que debes estar listo, Arakabi. Cierto, lo dicen por el Fruto Villa, ¿no? Arakabi ha enviado a Arayasa, a Arasada, a Rusudadraka a buscar confluencia de Ashaba. ¡Ah! Con lo perspicaz que eres, Paimon se pregunta que ¿por qué no sabes dónde está la confluencia esa? Confluencia Ashaba está en un lugar tristemente sagrado. No solemos ir allí para que árboles Basara puedan dormir y soñar tranquilamente. Hasta que recuerdos converjan con Sarva. No entiendo ni un cojón, en serio. Bosque se acuerda de todo. Cosas buenas no se desvanecerán. El sufrimiento se convierte en algo hermoso. Serenada quiere villa. En resumen, Arayasa, Arasada, Azudraka están buscando confluencia a Shabata en exterior. Arama, ve con ellos para ayudar. Arama lo hará. Nara, Rick, Paimon, si encuentran con otros en bosque, vamos juntos. Muy bien, Arakabi, está encantado de conocerte a Nara, Rick y Paimon. Me alegra muchísimo. Ahora me dice que vaya a 1318 metros. ¡Acá! Ok. Estamos buscando el fruto Villa. Pero ya vamos a terminar el directo, muchachos. ¿Vale? Ya vamos a terminar el directo.
Es más, antes de ir a estar ahí, voy a hacer las misiones diarias porque quiero todavía reunir mis misiones. Mira, mira cuántas misiones se me desbloquearon. What the fuck. Bueno, vamos a hacer las misiones diarias para estar terminando el día. Y muchachos, si quieren ver directos en la noche de otra cosa, no sé, de Dodela y de otras cosas, estamos jugando de Dodela en la noche con otras cosas. Así que les, no sé, si les gustaría llegar y ver un ratito, obviamente si es que les gusta se pueden quedar y si no, pues ya pasar un ratito con nosotros. Así que, no sé, el juego es de un killer, de un asesino contra cuatro personas, creo que algunos ya los han visto, creo que Pablo sí lo ha visto. Así que vamos a ver cómo nos va. Si alguien se pregunta, sí, ya pasamos el abismo aquí. En la cuenta secundaria todavía no lo pasamos. Vale. La primera misión, cuando a veces me tocó hacer esta, la verdad es que no podía. Y terminamos. Y 10 protogemas para la casa. ¿Dónde hay otro? Mira, acá me toca ir. Ataque a plena luz del día. Y estaremos terminando. Dice, obtén los suministros de un lugar seguro. Voy a utilizar otro equipo. Y es más, ¿saben qué equipo me gusta bastante? Es Ito, este, en tanto el Bennett. ¿Y dónde está el compa este? Me encanta llevar bastante las Claymore. Sobre todo estas Claymore. Vale. ¿20 y algo? ¡55 pegué! ¡Y sí! A ver, ¿dónde está el...? Aquí está uno. Y el otro suministro que está acá arriba, ¿vale? Pues me gusta tener... No sé, a mí me gusta sacar los personajes a andar, ¿vale? Un día tal vez juegue solo Tartaglia, algún día solo juegue solo Ito. O estaré cambiando cada rato. Ahorita solo me... Ahorita estoy solo sacando los personajes que están... Me están sirviendo para la exploración en Sumeru. Porque en sí en Sumeru te pide mucho... Mucho dendro, te pise mucho dendro y la reacción es mucho más fácil. Si quieres llevar dendro, pues utiliza mejor personajes que te ayuden para hacer reacciones triple. Pero pues, por ejemplo, si me salgo de Inazuma, me voy a Mondstadt y cualquier otra cosa. Vale. No me gustan las misiones que son de hablar. Y peor en las misiones diarias. Odio las misiones diarias que sean de hablar. Que sean de puzzles, otra cosa, pero no las misiones de hablar. Vale, tenemos que ir a conversar con alguien. Pero lo hago por esos 60 protogemas que nos dan. ¿Te imaginas si hubiera comprado o hubiera adquirido la bendición lunar? ¡Guau! ¿Cuántas protogemas tuviera hasta ahorita? Siquiera unas 200 tuviera. No 200, unas 20. Tengo 10, tendría unas 20k. 20k de protogemas tuviera. Voy a sacar la otra señora. Vale, para estar terminando, muchachones. Mañana se viene, sí, o mañana en la mañana. No creo que voy a hacer directo de Genshin Impact para traerlo en la noche. Así que pilas. Y mañana en la mañana comenzamos con nuestro reto. Nosotros nos inscribimos a esto del
de creador de contenidos de Genshin Impact. Así si quieren llegar, mucho mejor para mí. Para ver si es que podemos. Tal vez nos den códigos de protogemas, así que pilas en eso. Aunque me imagino que les van a dar a los más... ¿cómo es? A los que son más grandes de creadores de contenido. Porque con nosotros como somos muy pequeños, muy, muy pequeños. Y literal estamos iniciando. Vale, bajamos por acá. Y reclamamos nuestras protogemas. Vieron, es que esta misión nos quita mucho, mucho tiempo. ¿Otra más? ¿Qué sería la última? Y esta sí es con Anemo, me imagino. Pero estamos terminando ya, muchachones. Ah, estuvo bueno. Me encantó, bonito. Me encantó muchísimo lo que viene. Y ahí tenemos una misión más. Ojo, en Kanomiya casi nada, ¿no? En Kanomiya casi nada nos ha tocado en esos tiempos. Necesitamos poner el Nemo. ¿Dónde está el Kazuha? Aquí está. Vale, vamos al siguiente. Y terminamos, muchachones, con las misiones diarias. Yes, y reclamamos nuestras protogemas. Con eso terminamos, muchachos, el directo de hoy. Estuvo bonito, me encantó bastante. Y seguimos hablando de protogemas, ¿va? Hoshitoshi. 20 protogemas. Ahora sí. Tenemos un total de... ¡Ay! 10.999 protogemas. ¿Sabes qué? Me voy a buscar un cofre que me dé una protogema. En Sumeru, ¿vale? Vamos a Sumeru. ¿Dónde puedo encontrar un cofre que sea con una protogema? ¡Wow! Necesito tener 11.000 protogemas, ¿va? Una protogema. Y necesito una protogema y me retiro. Ay, hay 5, pero no quiero ir a las 5 protogemas. Bueno, ya que aquí nos quedamos. Oye, 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 Yara. ¿Pero cómo lo desbloqueó este? Solo quiero una protogema. Pero no se desbloqueó. Está bugueado. Solo quiero una. Solo quiero una, nada más. ¿Dónde hay otro de estos, va? Un cofrecito así todo chilling.
Ay, ay, quita, 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 quita. Vale. Vamos. ¿Cuántos kilichos hay aquí, no? Ah, amigo, perdón. Vale, no se desbloquea todavía esa protogema porque me falta ese de ahí. Ahora, ¿cómo te bajo, amigo, de allá arriba? ¿Bájate? Ahora sí. Ahora sí, tenemos 11.000 protogemas. Ahí está, 11.004 protogemas, muchachos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la noche con Ted Patela. Y gracias por estar aquí. Y gracias a todas las personas que llegaron. Y a las nuevas personas también que estuvieron y se unieron a la página. También a las personas que me donaron estrellitas. Y a las personas que compartieron el servicio muchísimo. Y que tengáis una genial tarde y un buen inicio de semana. Así que echarle ganas, muchachones.